Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a su canal. Yo soy Dani y bueno, yo comencé aplicando un minimizador de poros, muy bueno, de verdad, yo lo recomiendo bastante. Después apliqué unos correctores verdes porque traía muchas espinillas. Después usé mi base de maquillaje para cubrir eso verde. Igual en lo verde no es necesario, pero pues yo sí no necesitaba porque traía bastantes puntitos rojos. Recuerden que lo verde es para tapar cositas rojas, así imperfecciones o cualquier cosita roja que se vea en la cara, no importa lo que sea. Difuminé bien y puse bastante porque como que se notaba mucho el verde, no lo difuminé muy bien, entonces encima de la base se veía el verde. Eso es algo que no tiene que pasar. Después apliqué, se puede decir que corrector café en crema. Casi siempre lo uso en polvo, no me gustan los correctores para contornear en crema. Después apliqué un corrector amarillo en las ojeras. Con los ojos ustedes pueden aplicarlo con una brocha o del color que ustedes tengan, de la marca que tengan, y comencé a difuminar. En este video estoy estrenando brochas muy buenas, me las vendió una amiguita, están padrísimas, miren. Y bueno, con una sombrita café o con lo que tengan, voy a marcar otra vez los correctores en crema. Porque siento que si dejo los correctores en crema sin polvo encima, se vuelven brillosos, mi piel es brillosa, entonces tengo que volverlo a hacer. No me siento a gusto, ustedes pueden hacerlo como quieran y es como se sientan a gusto con su cara y todo lo demás. Ahí ya está listo, puse también polvo para sellar todo. Voy a usar una paletita de Profusion, es una paletita que me costó 20 pesos, 25 no recuerdo, y voy a poner una base blanca en todo mi ojo. Y después se puede decir que en la cuenquita del ojo, donde se sume, donde se separa el párpado fijo y el párpado móvil, puse un color como morado y rosa, o sea, utilicé como mezclas de esos colores. Tuve que hacerlo muchas veces para que se marcara, porque siento que a mí las sombras como que se comen muy rápido, como son sombras baratas, pues no pigmentan muy bien, pero haciéndolo muchas veces y difuminando así mucho, 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 pigmentan bien y nos ayuda a que no quede una línea marcada exactamente. Y nos enseñamos a difuminar, todo es cuestión de práctica. Miren, esas son las dos sombritas que yo utilicé. Es un tono como de lila y morado. Lila llegándole a un rosa claro, o sea, no sé bien, pero esos son los tonos. Después un morado más oscuro, casi como en la gama de los azules. Y realicé nada más una línea. Difuminé también un poquito, pero para que no se perdiera y el rosa y el morado que ya había puesto antes, abajo. Simplemente como para darle mucha profundidad al ojo. Esto de pasar muchas veces la brocha ayuda porque difumina mucho, independientemente de la brocha que tengamos. Nos ayuda a difuminar el color. Ahí ya tengo los dos ojos. Y voy a usar un rímel. Ese rímel es de Arabella, me gusta mucho cómo me deja mis pestañas, pero no es indeleble, es cremosito y al final del día parezco mapache. Y bueno, eso ya es todo, utilicé un labial, pestañas, perfilé mis cejas, puse muy poquito rubor y el labial fueron un rosa y un color vino. Bueno, espero que les haya gustado, chicas. Me despido de ustedes. Bye. Y no olviden que si este video les gustó, regálenme una manita arriba. No olviden suscribirse si son nuevas en mi canal. Y déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Los quiero mucho. Chaito.